de estilo volteño, como es narra de locutina latina, quamor saltur de estilo volteño. I des romani scrivevan stilo e si volevan togliere scritta dovevano convertire stilo in darendis, non è? Para los romanos scrivevano questa velocità con un punzón in stilus, si querían corregir, daban la vuelta al stilus e nella parte plana aplanaban la cera. Questo si chiama quarter stilum, che è un consejo che si dà a los escritores noveles e cantan noveles, che tienen che con mucha frecuencia volver el punzón, o sea, corregir. ¿Quién decía aquello de que escribir el 90%, el 10% es inspiración y el 90% es transpiración? ¿Quién decía que Miguel José Cela? ¿Borges? ¿Era Borges? No creo que fuera Borges. Borges es mucho más elegante que uno. Borges, transpiración, por favor. Maristri, qui fueron. Quinquam, sex, non è? Sex, septembre, se comendarum a pod participes a ocasión. Alicia Aguilar, Jan Rogali Benian, Alicia, cuya non també prava escripsi non sum, escri Aguilar, es Aguilar, es magistra, es magistra de lengua latina y liqueo valentino, et aduc tentate componere tesima de Barroni, que ya en muchos tempos ya han incubuit operam a tesim conficiendam de Barroni. Seguir de saber es Professrix Universitaria Germánica. En el estate estudiamos a la Pimpolinita. Un de poco prominent, Alius Magister, cuyo es Cristóforus Kuhlermeier, tuvo fortase Asunción, no viste de cuando. Es historia literal materialum singularis, no es historia sueca, no es historia quan solemos inmolir en escribis, habit especiosi e peculiaris, no es tan sueca ópera, neque autor tan suecus es. Bueno, es una historia de literatura latina muy especial, no es lo que se acostumbra, tiene un puntillo. Y además él siempre dice que la compuso un poco. Giorgio Starrega es coque magista de lengua latina en el Liceo Valentino, el coque exalta la escuela sola en la Facultad Universitaria Valentina. Okay. Se dieron a vez peculiaris Giorgius, cuando escuelas suas latinas, dicatas rei fonética e etomorfológica latina, sempre solen ese totae latina. Discípuli ellos, ya a su factisum, ascultare magistrus, sempre latine, de rebus morfologicis, de compagnia grammatica, sempre una lingua latina. De lo que este profesor, que es el profesor de instituto de Valencia, que también da clase en la universidad de hace dos años, da clase de morfología y de fonética latina y tiene una página de internet también sobre estos temas y todas las clases las hay íntegramente en latín, que da clase en latín sobre aspectos de morfología y sintaxis y de la fonética latina tiene su cosilla, no es así. No sé si tanto para él como para los alumnos, y tiene también a ver cómo discípulos impetraturos, laurea en corona en universitaria, qui defender un tesim suam latine, sum primi apud nos, tempore a estate nostra, qui defender un tesim universitaria latine ante tribuna.
Tiene unos cuantos alumnos, Jorge, que ya han presentado la tesis en latín ante el tribunal. O sea, que antes era muy común, pero que desde hace unos cuantos años no es tan frecuente. Roncario Smith fue magister noster de Tomamoro, de Utopia. Es magister satis juvenis, germánicos, poco. Et esplendidissime, et disertissime locutor latine, et tanta qua habet scinte doctrina, sol explicare, et in odere textus, una sin dificultate, et non sine jucunditate quo. O sea que es un profesor universitario de Alemania, que da sus clases también en alemán y siempre en latín, y que en este caso fue profesor nuestro sobre la obra de Tomás Moro, Utopía, y que da unas clases maravillosas y que en latín mantiene más bastante bueno, bastante ciceroniano. Josefus Antonio Rojas, que es amigo nuestro ya muchos años y conjunto una amiquitia, es profesor gaditanus, así que un poco último año de posteriore como ratus es alorae, el jocanio ya comigravit, multavit domicilium, de nuevo habitat in Gallibus, Jocano. Quoque es qui ministrat circulum latinum gallitanum, non semper, ocasione data, et splendidissima quoque loquitur latine, et fui magister montorum scriptorum, inter nos quoque, inter os quoque fui nos adicuando per scripturi, Josefi, et quoque molta scribit et imponit interreti. Molta scribit interrete, et habet varias páginas domésticas et interretiales, sempre latini. Este es José Antonio Rojas, a veces se conoce como Jarchius, literis compendiaris, Jarchius, y es un compañero de toda la vida, yo lo conozco hace 10 años, y es profesor del Instituto Andaluz, a Cádiz, que también da sus clases en latín y es obtenido verbiano y bueno, pues también yo fui profesor de este curso de uno con otro grupo de años. Ya terminamos enseguida, ¿no? Me tiene atis antes. Habemos en imagen de Robert Darion, exhabitante de escolas. De Utopia, toma el mori. ¿Cuál es opus? Maximum menti, ultim delegamus conspectum odiernum ad res politicas et civiles. Es opus odiernum et qui multa expectat, qui expectat multum, manuel per expectat tempora odierna. Es una obra actualísima esta de Utopía. Propone soluciones que no estarían mal intentar adoptar alguna de ellas para los tiempos actuales. Claro, como su nombre indica, Utopía pues es de, se discute si es de utopos, no sitio, nowhere, o es de sería entonces, o es de buen Utopía trae otra versión que es una es utopos, o sea, no lugar, y otra es eutopos. Porque en el prólogo, en uno de los prólogos, aparece eutopía. De eu, que es bien. Bueno, yo soy un poquitín de griego, pero aquellos que saben griego son mis entre estos señores y otros para ahí también. Yo llevo hasta eu, ¿eh? Hasta eu de Baristo. Bueno, pues eu. Así que se discute. Puede ser que ego interrogavit ocasione data alipodie interrogavit rungarium de hac questione, hac re, et rungarium respondit mihi ut ipse Tomas jam dixerat respondit Tomam morum dixisse respondisse se voluisse scrivere semper utopia, dices no utopos, no en ningún sitio. Dices, versio en utopos non es buena.
supposita, tanto supposita è supposititia, quindi commentitia, cioè fasto. In scolis versamur in scolis vulgari. Al seminar, fui malista a loro discipolonque, Giorgio Starrega, seguito Salbert, in Salbert, Nino Accento Germanico, locutor latino, non età Rugarius, Rugarius non tanto Accento, cioè, seguito Nino Accento Germanico. Josefus Ludovico, Josefus Antonio Rojas, gaditanus consint, tantum modo adibet, accentum gaditanum hispanique, et numquam latine, potes mirandum, non? José de Montero Rojas, que es gaditano, cuando habla contigo castellano, tiene acento gaditano que tira para atrás, o sea, es una cosa como, pero en cambio latín, ningún acento, la cosa erasmiana, o sea, José, bueno. Carmen Altea Locuta es de visitaciones cuando fuimos Museum Antiquitatis Madritensi. Fui segundo día Vesperi, o sea, de Vesperi, día Mercuri Vesperi, nos conturimos Museum Antiquitatis Madritensi, quem vobis maxime commendo, huyendo, et lustrando, es spettacolo per la mirabile, ut possimus comitari e discipulos e trasovales et eos illustrare plus minus de antiquitatibus lingua latina, una lingua latina. Discipuli divisi sunt varias in partes, et unos quisque magister, unos quisque comitatus es singulos discipulos. Et per totam, per totum tempus vespertinum, usque unde aura quinta, usque adora octava, plus minus, fui d'excursio. Et visitatores qui non eran certiores de hac re, miraban turnon, qui facin es odie, qui habemus visitatores latinoloquentes, advolieva non amici, visitatores alieni, ex villas, ex vis, et miraban, tu venia gente de fuera, si también aquí pasa en el museo, que era gente tan raro, que era gente muy raro, ¿qué pasa aquí? Bueno, ego, como me comentaron, me comentaron, o te explicaré, o explicaron, me amarte, locum cuentan del culto romano, in po, que eran parte, en qua aparen vestigia de ludis escaenicis, de munericus radiatoribus, de rebus similibus, ¿no? Bene, per quattro occasioni fui comitari sonales, ma fui giocundum, per giocunda e satisse. O sea, che a me, los que organizaron este asunto cometieron un error de encomendarme a mí y explicar una de las partes del museo, la que tiene que ver con algo del mundo romano, de los gladiadores, y aquí estaba explicando un poco unos vasos de terracota de terra sigilata, ¿no? Que en la colección magnífica, y bueno. Y ya al fin en visitaciones, al fin ya fui a cuando ya antes narraban percontaciones, en cua Antonius narrabi, descopro, definibus e cursus, fue el percontatio pro dolor quam posteam non escaperon totam, integranse tantum modo partim, partes non tan probas et eximias, non tan especiosas. Pues esta fue la entrevista final, y luego os mando.